¡Ay, sí, ajá! ¡Que estás aquí por el juego! ¡Sí! ¡Odias la tecnología! ¿Este hombre no sabe qué es internet y debemos creer que compró en preventa? Hay más de una forma de pelar un gato. ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Lo hice por correo! ¿Electrónico? ¡Que no! ¡Correo normal! Leí acerca de esta abominación en El Heraldo durante un desayuno rico en grasa de vaca y piel de cerdo. Porque esta es una oportunidad perfecta. ¡No voy a leer nada! ¡Son vacaciones de verano! ¿Ya estás narrando? ¿Por qué no solo lees en voz alta? ¡Ustedes mocosos arruinan mi estilo! ¡Salgan! Como estaba diciendo, recorté el cupón, fui a la oficina de correos por dirigible y lo envié vía Pony Express. ¿Y por qué exactamente te molestaste en hacer todo para un juego que nunca jugarás? Utilizaré su pequeño juego para terminar el reinado de toda esta tecnología desagradable. Verán, puedo ver un futuro más brillante donde las verdades son convenientes. Sí, computadoras malas, el vapor bueno, ya sabemos. Ah, los niños de ahora no ponen atención. En mi época, un niño se entretenía por semanas trabajando en una fábrica. ¡Ve al punto! Bien, ya que no hay manera de detenerme, al menos podrían apreciar mi ingenio. Todo depende de este compañero de aquí. ¡El ciberluchador! ¿Cómo te atreves a tocar su gloria con tus ancianas manos? ¿Qué? ¿Gloria? Apenas. De hecho, la débil tecnología de hoy es vulnerable a las invenciones de antaño. Por ejemplo, este poderoso imán. Algunas modificaciones magnéticas harán de este robot un destructor de tecnología moderna. ¡Lo sabía! ¡Estás aquí para causar problemas! ¡Tú no vas a arruinar un juego por el que tanto esperé y tanto trabajé! ¿Trabajar? ¿Te refieres a usar un atajo en la fila? A menos que ese reloj ridículo sea tu brazalete para la preventa. ¡A seguridad! Estos dos rapaces se saltaron la fila. ¡Oh! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Sin brazalete! ¡Fuera de aquí! ¡Vergüenza! ¡Por favor! ¡Déjenme entrar! ¡Se arrepentirán en 5 minutos cuando Vapor Smite ponga en marcha su malvadísimo plan! Bueno, se acabaron las ideas. ¡Ay, perfecto! Oh, ánimo, por favor. Cuando la vida te tira, no importa. Tienes que levantarte sin atajos. ¡Tan inspirador! ¡Tan sabio! ¡Gracias, abuelo! Vamos, tienes que levantarte, Gacho Gachi. Este no es el final de nuestra historia. ¡No! Hay que entrar de algún modo. ¿Pero qué hay de los guardias? ¡No regresen! ¡Ay, mira qué fácil! ¡Tráeme todos los juegos! ¡No tan rápido, Vapor Smite! ¡Somos 2 contra 1! ¡Tú empieza! ¡Te alcanzo después! ¡Mal momento para ir de compras! Bueno, esto, pues, somos 1 contra 1. ¡Pero aún así vas a caer! ¡Ahora es mi turno! ¿Y qué hay de tu secuencia de transformación? ¿Qué? Yo no sabía que haríamos esto. ¡Nadie les preguntó! ¿En serio, Enormesaurio es la mejor opción para eso? ¿La manera más fácil de hacer el trabajo? ¡Sí! ¡No es lo mismo! ¡Cuidado, Ben! Parece que su imán repele tus ataques sónicos. Sí, ya me di cuenta. ¿Sigues creyendo que Enormesaurio fue buena idea? Es mejor que confiar en la suerte. Se supone que mis poderes son la precisión e ingeniosidad, pero parece que es solo suerte. ¡Wow! ¡Eso es! ¡No te preocupes, Ben! ¡La chica suertuda está en el caso! ¿Abuelo, me das unos yenes? Oh, claro, Gacho. Tú, ¿cómo te llames? ¡Gracias!